Good evening. Good evening. Hello. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. You are muted, Erika. You are muted. You have to go, Erica. You Lo have to escuché muy go. bien. Okay, now. Yes, now you are what? You can mute when you have some noises, but when you have no noises, you can be unmute. Okay. Then, how do you feel the platform? ¿Cómo sienten la plataforma? ¿Han estado trabajando? Sí, yo ya envié ejercicios Okay. anoche. Okay. ¿Alguna duda o consulta? No, hasta el momento estamos bien. También. Yo estoy bien, sí. Okay. Bien. Vamos a esperar esos 3 minutos más a que empiecen a llegar los compañeros. ¿Verdad? Para empezar Bueno. la clase. Okay. Permítanme. Teacher, tenía una duda. Dígame. Aquí no va a haber módulo, sí, o sea, ¿cómo se llama? Un manual, perdón. El manual es la plataforma. Ah, es que yo ayer entré y todavía no me aparecía, no sé por qué. ¿Qué es lo que no le aparece? El manual, o sea, ¿cómo le digo? El Porque en el material, módulo. digamos, de estudio. No, por Ajá, eso como le digo, el o sea, la plataforma en esta modalidad, la plataforma es su manual, o sea, Ah, okay. todo, entonces usted si necesita, o sea, yo le voy a estar haciendo un PPT y eso lo voy a estar compartiendo después de las clases, ya para el siguiente día le va a aparecer en el WhatsApp, ¿verdad? Cuando terminemos la clase. Yo tengo otra clase después, entonces después de esa otra clase, yo le voy a empezar a subir el material en el WhatsApp del grupo. Entonces, ese podría ir siendo su manual, si usted quiere, porque va hecho de acuerdo a la clase. Ah, ¿Verdad? okay, teacher, Bueno, entiendo. perfecto. Gracias. Pero sí, tengo entendido que no les han hecho manual así Ajá. aparte. Sí, por eso pregunto, porque yo en el módulo 1 lo imprimía para tenerlo a mano y estar viendo ahí. Entonces, ahora que quise, ya no me aparecía y dije, ah, pues no va a haber manual. Sí, me imagino que lo que pasa es que los han emigrado de una forma que ellos tenían a otra, ¿verdad? Ah, Pero okay. este grupo se maneja así sin el manual, ¿verdad? Pero el PPT que yo les mando podrían ocuparlo o sea, podrían imprimirlo también y ir haciendo su manual, porque lo voy haciendo de acuerdo a las clases. Okay, teacher. ¿Verdad? Thank you. Okay. Welcome, Carlos Isaac. Hola, teacher. Buenas noches. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening, fine. David. Hi, teacher. Buenas noches. Hi. Good evening. En Claudia Maricela. Hello. Alan Edenilson. Welcome. En Carlos Roberto. Ok. Hi. Hello, teacher. Hello. Now, here. I'm Ruth Hernández. Okay. Nice to meet you, everybody. Do you have any problems so far with the platform? ¿Han tenido No, algún problema con I la don't. plataforma? No, ninguno. Yo Perfecto. no. Entonces, bien, yo creo que ya va siendo hora de empezar.
Okay. Hoy sí tuve que poner timer. Es que antes empezaba antes y terminaba después y no había problema, porque como solo tenía un grupo, Ya. me podía emocionar, pero hoy que tengo dos grupos, sí tengo que ser un poquito más debo apegarme un poco más con la hora, ¿verdad? Porque si no, me voy a estar haciendo esperar a los otros. Ok. Bien. Voy a retroceder. Ya empecé el segundo. Ya empecé con la segunda lección. Bien. Solo una cosita. Veo que hay varios aquí que vienen de otro curso, ¿verdad? De otro tipo de o sea, otra modalidad. Entonces, en este curso, no creo que no se les va a dar material que para que ustedes impriman, sino que el material es el curso en sí. Entonces le explicaba yo a su compañera que yo hago el PPT de acuerdo a la lección. Y cuando ustedes vean el PPT, se van a dar cuenta que ahí va. Incluso así, yo le pongo 1.0, lesson objective, 1.1 y así, ¿verdad? 1.2 y lo voy llevando. Entonces, ese PPT, si ustedes quieren, lo pueden imprimir, ¿verdad? Para que lo tengan para estudiar. También les sugiero que de preferencia consigan un cuaderno y escriban ahí, porque también la motricidad de escribir algo es mejor para aprender. O sea, entre más sentidos estén aplicados a la enseñanza, es más fácil que usted aprenda. Entonces, cuando usted escribe, entonces eso le va ayudando a reforzar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero que consigan un cuadernito y que vayan escribiendo. Es más, cuando yo era estudiante, me iba bastante bien porque yo incluso tenía lo que era un cuaderno en sucio, y ese cuaderno en sucio después lo iba pasando en los cuadernos en limpio, ¿verdad? Entonces, escribía no solamente lo que tomaba en la clase, sino que el mismo día yo iba y lo pasaba en limpio. Ahí ya estaba estudiando, ¿verdad? Y además de que se miraba más ordenado el cuaderno, como dan como más ganas de leer, porque algunas veces cuando ni uno se entiende lo que está escribiendo, después a uno dice, ay, ¿para qué voy a estudiar esto si ni yo mismo no entiendo? ¿Verdad? Entonces, si usted el mismo día que tomó las notas va y lo pasa, bien se acuerda de lo que quiso poner ahí. Pero si usted espera hasta cuando ya va a ser el día del examen para quererlo hacer, es como más difícil de lograrlo. Bien, entonces, para lo que es para lo que es la clase en sí, ustedes cada vez que vayan leyendo y viendo cada una de las cosas de la lección, se le va a ir poniendo un chequecito en verde. Si usted por casualidad no termina de ver el video, el chequecito no se le va a poner. Entonces tenga el cuidado de completar todo, porque si usted va dejando videos a medio ver y no lo termina completito, entonces el chequecito no se le va a poner, entonces no se lo va a tomar la plataforma como que usted lo estudió. Y entonces, aunque usted haya visto la mayor parte o lo que usted consideraba que era importante, entonces, como acuérdense que
tienen que cubrir por lo menos el 80% de lo que es la plataforma para que se le genere para que se le genere su certificado. Ajá. Entonces, si usted va dejando parte de la plataforma sin chequear, o digamos, entonces le va a ir todo, o usted dice, ah, este es el objetivo, este no lo voy a ver, porque, ¿verdad? Entonces no le va a aparecer chequeado y eso le va a ir restando puntos a la hora de terminar la plataforma. Entonces, nada cuesta leer el objetivo y después pasarse así, o sea, vayan haciéndolo en orden para que la plataforma no se lo tome como que usted no lo leyó, ¿verdad? Como que usted no lo pasó. Vaya parte por parte y vayan trabajando en orden y rápido, ¿verdad? O sea, porque recuerden que vamos a tener vacaciones. En la vacación usted si se agarró un poquito, si se atrasó en algo, ahí se puede poner al día. Pero lo ideal es que vaya agarrando usted el ritmo desde un principio. Vamos a cubrir, por ejemplo, ahorita en lo que serían estos dos días, miércoles y jueves, vamos a cubrir la primera lección. Y la segunda lección la vamos a cubrir lunes y martes de la otra semana. Para que en lo que sería 4 días, haber cubierto 2 lecciones. O sea, esto es una lección, todo esto, el 1. Desde el 1.0 hasta el 1.13 es toda una lección. Entonces, después viene la lección 2. Entonces, la idea es que en 2 semanas hayamos hecho el midterm exam, o sea, el examen de medio tiempo, ¿verdad? Entonces, si ahí ya usted tendría el 50% de la plataforma ganada. Si usted quiere trabajar todavía más rápido y se quiere terminar todas las lecciones en 2 o 3 semanas, no hay problema. O sea, acuérdese que la ventaja del estudio en línea es que cada quien se hace su tiempo y cada quien va trabajando a su ritmo. Entonces, si usted se termina todo en 1 semana, no hay problema. Pero siga entrando aquí, ¿verdad? Para compartir y para ver si usted tuvo problemas en alguna parte de la plataforma o no. Ahí lo compartimos. O si usted incluso, vamos nosotros más atrasados que usted, pero tiene alguna duda, adelante, me puede preguntar también, ya sea por WhatsApp o aquí en la reunión. No hay problema, porque para eso estamos, ¿verdad? Además, si usted tuvo ese problema, sus compañeros cuando lleguen ahí es probablemente que tengan el mismo problema y así ya lo habremos resuelto para cuando ellos lleguen ahí, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el PPT. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Yes. Yes. Permítanme. Lo tengo en modo edición. Hoy sí. Entonces, creo que no es el mío. Permítanme. Es que hay uno que lo tengo como de referencia para. Como hoy hemos puesto todos los que todos estemos trabajando igual. Entonces, este no es el mío. A ver. Voy a entrar. Oye.
Este sí es el mío. Ok. Principiantes, o sea, beginners. Módulo 2, beginners 2. Y yo soy Ruth Hernández. Entonces, somebody to help me with the objective, please. ¿Alguien que me ayude a leer el objetivo? Okay, go ahead. My sister works downtown. Mm-hmm. Lesson object one. By the end of the class, you will learn vocabulary for talking a book. Transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Okay, thank you very much. Just one problem. About. Repeat, about. 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 Now, everybody, about. 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 Talking about. About. Talking about. Talking about. Talking about. Okay, thank you very much. Now, ¿alguien, algo que no hayan entendido de lesson objective? ¿Todos entendieron el objetivo? What means which? Which, ¿qué? ¿Qué? Which, ¿qué? Ok, thank you. ¿Qué ilustra este tópico? O sea, okay. Ustedes practicarán una conversación que ilustra este tópico. Ok. Puede ser, thank you. Puede ser, usted en vez de decir which, puede decir that también. That. Ajá. Okay. Okay. Now, thank you. You're welcome. Now, repeat after me, everybody. Transportation. Transportation. Vocabulary. 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 And conversation. And conversation. 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 Nice car. Nice car. Nice car. Okay. Transportation in the United States. Transportation in the United States. The top 8 ways to get to work. The top 8 ways to get to work. Okay, thank you. Now, everybody repeat. Drive. 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 Walk. 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 Take a bus. Take a bus. Take a subway. Take a subway. Take a train. Take a train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a cab. O sea, cuando está así, esa aplica, significa que puede ser taxi o puede ser cab. Es lo mismo. Cuando usted le dicen, let's go take a taxi, en El Salvador se dice taxi, usted lo entiende. Pero cuando le dicen, let's go and take a cab, usted dice, cab, ¿qué es eso? Entonces, cab es también taxi. Entonces, okay. Para que usted esté familiarizado con un término. ¿Alguna duda o consulta sobre las formas de transportarse en los Estados Unidos? O sea, las más comunes. No, vaya, drive, conducir, ¿verdad? Walk, conducir, caminar, ¿verdad? Take a bus, tomar abordar un bus. O abordar el bus, o tomar un bus. Take a subway, como el metro, el metro, el subterráneo, subterráneo. Ajá. Take a train. Tomar el tren. Ride a bike.
Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Ride a motorcycle. Andar en motocicleta. Andar en motocicleta. Take a taxi. Tomar un taxi. Ajá. Take a taxi. Y nosotros en El Salvador, ¿qué otras cosas también nosotros ride? Además de bicicletas y motocicletas. Horse. Horse. Ride a horse, okay. Yes. Take a car. No, take a car. Ride, no, andar, no, ride a car. No, es que ride es cuando tú pones las dos piernas así como, eso es ride. O sea, tú vas a ride. Andando. Como montar. A horse, a ride a bicycle, ride a moto, ok. Es más, las motocicletas no todas se ride. Hay unas que le llaman moto Vespa. Uh-huh. Esas usted no necesita ride porque no se abre así para entrar en ella, sino que puede ir sentado incluso usando falda. ¿Nunca han visto mujeres manejando esas moto Vespa que andan con falda? Porque la moto Vespa es como sentadita y con las piernas va abiertas. Sentada, sí. No va así. No va abierta. Ajá, ajá, correcto. Ok. Now, this is the conversation, okay? No, this is like a warm-up que le da el profesor en la clase, que les dice, how do you get to work, ¿verdad? O sea, ¿cómo llega usted a su trabajo? Entonces, hay gente que I drive to work, hay gente que maneja para ir al trabajo, hay gente que I take the bus to work, hay gente que se va en bus al trabajo. Supuestamente, cuando él les hace estas preguntas, ustedes les tienen que contestar en la discussion que está abajo de lo que es el video, ¿verdad? ¿Ya han visto ustedes que abajo del video hay una parte donde usted puede escribir? Yes. Entonces ahí usted puede ir compartiendo por escrito, ¿verdad? Lo que dice ahí. Yo voy a estar intentando entrar a revisar que usted haya escrito ahí y vamos a comentar aquí si se escribió bien o si se escribió mal, ¿verdad? Recuerden que estamos aprendiendo, nadie nació aprendido y que nos podemos equivocar. Es más, los mismos profesores nos equivocamos, ¿verdad? Así que si un profesor se equivoca, ¿por qué no un alumno, ¿verdad? Pero equivocándonos y corrigiendo es como aprendemos. Entonces, de nada sirve que usted se equivoque y que nadie le diga se equivocó. Entonces, si usted se equivoca, pero alguien le dice usted se equivocó y usted lo corrige, entonces ahí hay aprendizaje. Entonces, what are some other kinds of transportation, ¿verdad? Ya vimos algunas, ¿verdad? Que son walk, ¿verdad? Ride y todo eso. Entonces, ¿qué otros tipos de transporte hay? Ya dijimos horses. What other? Aéreo. Planes, ajá. Uh-huh. Helicopters. Helicopters, uh-huh. Yes. What else? Barcos. Ship. Boats. Ship. Sailing boat. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes se ha subido a un sailing boat? Es por medio de velas, no por medio de motor. ¿No? No. Eso es otro nivel. O sea, no es lo mismo transportarse con motor que con velas. Son cosas diferentes. Y se depende completamente de cómo esté el clima. Uh-huh. Bien. Now, repeat after me. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? It is yours. No, it's my sister's.
No, it's my sister. She has a new job. And she drives to work. In her job. Here in the suburbs. No, it's downtown. Déjenme hablarles sobre esto. Por ejemplo, downtown es como en el centro de la ciudad, ¿verdad? Es como que usted trabajara, qué sé yo, ahí por donde está el Palacio Nacional, todo eso, eso es downtown, ¿verdad? El centro de la ciudad. Y los suburbs vendrían a ser así como, digamos, Santa Elena, La Cima, cosas así. Como alrededor. Alrededor de la ciudad, ajá, que no es tan céntrico, pero siempre se toma como que sea de la ciudad. Nada. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Downtown, ya dijimos que es el centro de la ciudad. ¿Slow, teacher? Slow es lento. Por eso lo dije hasta más lentito. ¿Se fijaron que dije slow? Una consulta. That's too bad es qué pena, ¿verdad? Sí. Okay. Qué pena. Qué mal. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Okay. Yes. Entonces, lesson objective 1.2. ¿Alguien que by the lesson objective? By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Excellent. You have very nice accent. Thank you. Okay. Entonces, bien, si se fijan aquí, tenemos algunos de las personas, ¿verdad? Pero los más importantes, casi siempre que yo les dejara algo que hacer, ¿verdad? O escribir, yo les pediría que usaran I, you, ya sea he o she, we y they. O sea, serían como cinco, ¿verdad? I, you, he o she, we y they, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos casi representan todo. El you relativamente se repite, ¿verdad? Porque es you de tú y you de ustedes, y casi siempre mantienen lo que es la misma estructura, ¿verdad? He, chi, ¿por qué he o chi? Porque esos son los que normalmente representan la tercera persona del singular, que es la que cambia más que todo en lo que es el presente simple. En el presente simple, he, chi son los que cambian ya sea en el verbo o en el auxiliar. ¿Por qué les digo en el verbo o en el auxiliar? Cuando estamos utilizando el auxiliar, entonces el verbo se mantiene en su forma simple, pero el que cambia es el auxiliar. Ya vamos a ver
cuando estemos haciendo el negativo y cuando estemos haciendo las preguntas, ¿verdad? Entonces, por ahí en las diapositivas les puse también lo que es el agreement del verbo cuando es tercera persona del singular, para el presente simple. O sea, que hay unas reglas que se tienen que cumplir, ¿verdad? Hablamos de verbos regulares y de verbos irregulares también, pero eso de verbos regulares e irregulares se mira más que todo cuando estamos haciendo el pasado del verbo. En el verbo en presente, lo que se ocupa es el agreement del verbo, ¿verdad? Para la tercera persona. O sea que ustedes van a ver que la tercera persona cambia, ¿verdad? Y los cambios son que generalmente se pone que termina en S o en ES un verbo, ¿verdad? En este caso, aquí está works y takes, ¿verdad? Porque estamos hablando afirmativamente en la tercera persona. O sea, que si este no fuera tercera persona, sería solo work y el otro sería take. Pero como es tercera persona del singular, he works, she takes, ¿verdad? Entonces, en los demás, si este fuera tercera persona, sería walks. Si este fuera tercera, sería rides, leaves, and uses, ¿verdad? Terminarían todos en eso. ¿Estamos bien? Teacher, una consulta. ¿Por qué no estamos utilizando en este momento el it? Porque el it siempre es de la tercera persona y ya está representado aquí con he o she, ¿verdad? El it, uh-huh. Se los podría poner también, ¿verdad? Pero entonces la letra sería más chiquita. Ah, ya. Bueno. Es por el espacio en las diapositivas. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta hacer las letras hermosas para que ustedes lo puedan leer bien, ¿verdad? Pero bueno. Sí, o sea, aquí puede ser he, she, and it, ¿verdad? Es más, I es primera persona, I, yo, el que habla, you, con quien hablo directo, he, she, or it, es de quien hablo, ¿verdad? Que no está incluido en la conversación. Y en el caso de we, es conmigo, o sea, es yo y alguien más, ¿verdad? Es we. They son ellos, ¿verdad? De los que estoy hablando, no están incluidos en la conversación. Y you son ustedes con los que estoy hablando directamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas son primera, segunda y tercera persona, tanto en singular como en plural. Entonces, primera persona, la persona que habla. You, la persona con quien estoy hablando. He, she, and it, de quien estoy hablando. We incluye la persona que está hablando y alguien más. You, las personas con quien estoy hablando directamente. Y they, las personas o cosas de quien estoy hablando. ¿Verdad? Uh-huh. El they puede ser, ahí está incluido también las cosas. Las cosas. Uh-huh. Ajá. Las cosas, los animales, etcétera. ¿Verdad? Uh-huh. Que es lo que en tercera persona del singular es it. Entonces, en el caso uh-huh. de they, ahí están las personas, cosas, animales, etcétera, en they, ¿ok? Uh-huh. Sí, gracias. Entonces, aquí estas son oraciones con cada una de las que están en afirmativo. Ahí les puse en amarillo que vieran el cambio del verbo para la tercera persona, que puede ser he, she, or it, ¿verdad? Y aquí está en la forma afirmativa también otros verbos, ¿verdad? Otros complementos, siempre oraciones afirmativas o positivas. Esta es la fórmula de cómo usted hace una oración afirmativa. Sujeto, verbo, complemento. Usted aquí cambia el sujeto por cualquiera de los que usted quiera, un verbo, el que usted desee, y un complemento que vaya de acuerdo al verbo,
y usted ya está haciendo una oración por usted misma, ¿verdad? A mí me gusta trabajar bastante con fórmulas, porque así siento que es más fácil aprender el idioma. Entonces, tenemos después la forma negativa, lo que yo les decía, que en negativo se ocupa auxiliar. Y en el caso de la tercera persona, aquí está donde cambia. Aquí está doesn't. Entonces, ya no es don't, sino que es doesn't. Entonces, y el verbo, si se fijan, queda en su forma simple. Aquí ya no ponemos este en work, ni este en take. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que está absorbiendo el agreement del verbo. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Alguna duda o consulta? No, estamos bien. Vaya, perfecto. Entonces, vaya. Repeat after me. I don't walk to school. I don't walk to school. You don't ride your bike to school. You don't ride your bike to school. He doesn't work near here. He doesn't work near here. He doesn't take the bus to work. He doesn't take the bus to work. We don't live with our parents. We don't live with our parents. They don't use public transportation. They don't use public transportation. Si se fijan aquí, básicamente es estas mismas oraciones que están aquí en afirmativo, allá en, se los he puesto en negativo para que vayan viendo cuáles son los cambios que se van haciendo de afirmativo a negativo, ¿verdad? Bien, entonces aquí está la otra parte. I don't live far from here. I don't live far from here. You don't live near here. You don't live near here. He doesn't work downtown. He doesn't drive to work. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Entonces, aquí tenemos lo que es la fórmula para hacer el negativo, ¿verdad? Sujeto, el auxiliar y el not. El auxiliar para todos los otros sujetos es don't y para tercera persona del singular es doesn't, ¿verdad? Que es does not. O sea, don't es igual a do not y doesn't es does not. Está contractado. Después va el verbo y después va el complemento, ¿verdad? Entonces, este, el knowledge check, ¿verdad? Este, ¿ya hicieron ustedes ese del 1.4? ¿En la plataforma? Por mi parte, no. Vaya, entonces, este, traten de trabajarlo ahorita. ¿Tienen abierta su plataforma o la tienen cerrada? Está cerrada. Abierta. ¿Pero la pueden abrir? Bueno, vamos. O lo desarrollamos aquí ahorita y usted solo va anotando. Bueno. Sí. Le voy a dar copia solo por ser el primero. Es la copia permitida. Bien. Entonces, este, ¿están viendo la plataforma? Sí. Okay. Entonces nos vamos a ir al 1.4, ¿verdad? Entonces, este es el knowledge check. Entonces, instructions. Complete the sentences with the correct verb forms, ¿verdad? Entonces vamos con, aquí ya están, ¿verdad? Como les digo, esta es copia permitida, se las estoy dando. Entonces vamos, dice, my family and I, vamos a ver,
¿Entienden ustedes live y live? Si dice my family and I, o sea, es we, ¿verdad? We. Entonces, a nosotros. We live in the suburbs. Acuérdense que solo es la tercera persona del singular la que va a cambiar por, que tiene que terminar en S o en ES, ¿verdad? Entonces, vamos con el otro. My wife and I, en este caso, si solo hubiese dicho my wife, entonces sí hubiese sido works. Pero como works. Le pusieron cascarita, ahí le pusieron and I. Entonces, si ya no está solo su esposa, sino que también está usted, entonces ahí ya es nosotros, no es ella. ¿Ok? Entonces ahí sí va work. Entonces aquí dice, so we, entonces nosotros, walk, ¿verdad? To work. Now, repeat after me. Our daughter Emily. Our daughter Emily. Works downtown. Works downtown. Aquí sí, ¿ves? ¿Por qué? Porque solo es ella, solo es Emily. Entonces, Emily works downtown. So she drives to work. So she drives to work. Now, our son doesn't drive. He rides his bike to school. Okay. Now, esta es otra conversación ya. Y dice, my parents live in the city. Okay. My mother takes a train to work. Mm-hmm. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Cuando usted termina su examen, le da enviar. Cuando usted le da enviar, aquí le dicen qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. Si le sale una X, don't panic, ¿verdad? Usted va de nuevo, lo vuelve a hacer y lo corrige y entonces le sale el chequecito y no hay problema. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que todos nos podemos equivocar. Pero si corregimos, no hay problema. Entonces usted corrige y ya le sale bien, ¿ok? Entonces, pero la idea es que no se quede con el error, sino que trate de corregirlo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Miren, algunas veces cuando ustedes escriben y no ocupan el teclado como debe de ser, le aparece como error. O sea que, digamos que en vez de apóstrofe usted pone lo que es la tilde. Entonces ahí se lo toma el sistema como que está malo. Entonces usted tiene que cerciorarse de que está poniendo la apóstrofe de acuerdo como debe de ser. ¿Ok? No es lo mismo la tilde que la apóstrofe. Ok. Bien. Entonces vamos con la siguiente. Ya le di copia de esto. Entonces, hoy vamos con esto. Bien, pero siempre acuérdense de que aunque hagamos las cosas aquí, si a la hora de estar trabajando usted algo se le olvidó o algo no entiende, siempre me puede preguntar por el WhatsApp, yo siempre estoy pendiente de usted. Bien, ahora vamos con 1.5. ¿Alguien que me lea el objetivo? Me, teacher. Okay, go ahead. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to make simple present statement using irregular verbs.
Okay, thank you very much. Entonces ahora, acuérdense que les dije, vaya, el simple present, este es el presente simple. Están hablando de verbos irregulares. Les dije que eso lo podemos ver si es regular o irregular, más que todo cuando estamos ocupando el pasado. Hay unos listados de verbos, se los voy a pasar al WhatsApp, yo ya los tengo. No son todos, porque de verbos regulares son como 600 y de verbos irregulares son como 200. Entonces yo no los he puesto todos, he puesto los más usados, ¿verdad? Entonces los otros los pueden ustedes buscar. Hoy estamos en la era de la información. Ustedes los pueden buscar en internet y pueden encontrar el gran listado de verbos, ¿verdad? Pero sí les estoy dando ahí, son como 30 creo los que he puesto. Entonces son los más utilizados, ¿verdad? Si usted a esa lista la agranda, es mucho mejor para usted, no hay problema. Entonces, aquí les estoy poniendo, esto no está en la plataforma, esto es información que yo les estoy dando extra, ¿verdad? Esto es lo que son los verbos regulares y lo que son los verbos irregulares. Acuérdense que esta presentación yo se la paso después. Como no está en la plataforma, no le quiero dar mucho énfasis ahorita, pero usted ya sabe que ahí lo tenemos y lo lee por su cuenta y me lo comenta. Si tiene alguna duda o consulta, lo podemos ver ya sea en la clase o por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y entonces, este es el patrón, ¿verdad?, que llevan más o menos los verbos regulares y los verbos irregulares, si tienen o no tienen patrón. También, ¿cuál es el cambio que se da? Que es cuando están en pasado simple o cuando están usando el pasado participio. Ahí es donde más se puede ver la diferencia entre lo que son los verbos regulares y los irregulares. Los regulares normalmente terminan en B o en ED, y los irregulares cada uno tiene diferente forma en que lo hacen. Hay unos que se repite el mismo verbo las tres veces. Algunos solo cambian la pronunciación, aunque se escribe igual. Hay otros que sí, es totalmente diferente el pasado del pasado participio, etcétera, como write, es write, wrote, written, ¿verdad? Ustedes ahí van a ver. Yo les voy a mandar esto, la lista de verbos regulares y irregulares. Si se me olvida mandárselas, me recuerdan para mandárselas. ¿Ok? Uh-huh. Y vale, aquí vamos ya con lo que sí es lo de la clase, que es simple present statement with irregular verbs. Entonces, digamos, repeat after me. I have a bike. I have a bike. I have a bike. We do our homework every day. We do our homework every day. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. En el caso de he, she, and it, aquí dice, digamos, my father has a car. My father has a car. My mother does a lot of chores. My mother does a lot of chores. The bus goes downtown. Downtown. Si se fijan, aquí está el cambio de have para I, you, we, they, y has para he, she, and it. Do para la mayoría de los sujetos, y para la tercera persona del singular es that. Go y goes. Vaya. Aquí ya se los puse solo los verbos para que ustedes se den cuenta el cambio. Y aquí esto también se los estoy poniendo aparte de lo que está en la plataforma. Estas son las reglas para el agreement de los verbos, de la tercera persona del singular. La mayoría de verbos para la tercera persona del singular solo se le agrega S a la baseball,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, sing, give, gives, require, requires. ¿Verdad? Los verbos que terminan en O, CH, S, SH, X o Z forman la tercera persona del singular agregando ES. Por ejemplo, goes, watches, misses, rushes, mixes, buzzes. ¿Estamos bien hasta ahí? Estas son las que les dije que había una habían reglas para el third person verb agreement. Esto lo vamos a utilizar más que todo cuando estemos en la forma afirmativa, escribiendo oraciones tercera persona del singular, ¿verdad? Ahí van a aplicar estas. Y esta es la otra. Cuando termine en consonante más Y, porque si termina en vocal más Y, es como la mayoría de los verbos, solo se agrega S. Pero si es consonante con Y, se cambia la Y por I latina y se agrega ES. Entonces, como study, ¿verdad? Study. Try, try. ¿Estamos bien? Okay. Acuérdense que esto se los mando y ustedes ya después lo van a tener. Entonces, el profesor les pide ahí en el video que ustedes escriban sus propias oraciones utilizando, en este caso se les pone estos tres verbos, entonces que escriban sus propias oraciones. Yo les puse un ejemplo escrito por mí para que tengan como una guía de cómo pueden hacer. O sea, agarran un solo de los verbos y escriben todos utilizando I, you, we, they, y he or she, ¿verdad? Para que ustedes se vea cuál es el cambio entre lo que es la forma afirmativa y la forma negativa, ¿verdad? Y aquí terminamos. ¿Alguna duda o consulta? Lo último que explicó, que sea el cambio de I por I latina, no lo entendí muy bien eso. Vaya, hay verbos como por ejemplo say, S-A-Y, es decir, ¿verdad? Ok. Como va vocal Y, esa no lleva cambio porque va vocal. Se hace el cambio cuando va consonante. Por ejemplo, study, ¿verdad? Estudiar, study. Entonces, cuando tú lo vas a poner en tercera persona del singular, le cambias la Y de study, porque la que va antes de la Y es una D. Se le cambia por I latina y se le agrega ES. Solo una pregunta, pero digamos para la tercera persona en el verbo say o decir, solo se le agrega ese. Viene siendo como los verbos normales. Como acuérdense que la primera regla era la mayoría de los verbos solo se le agrega ese. Uh-huh. Entonces, cualquier otro verbo que no cae en estas otras dos, entonces es la primera la que se le aplica. Solo agregar ese. Ajá, entonces, por ejemplo, en esos listados que yo les voy a mandar, pueden hacer el ejercicio de ponerle en tercera persona cada uno de los verbos que yo le doy allí. Porque yo se los mando en la forma básica, el pasado uh-huh. y el pasado participio. Entonces usted viene uh-huh. y usted, estas tres reglas que yo le he puesto aquí, ¿verdad? Estas tres reglas, esta y esta, usted va, mira el verbo y decide cuál de estas tres se le aplican. Y usted hace uh-huh. el cambio, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda o consulta, me lo hace por el WhatsApp, ¿verdad? Y sería bueno que lo tuvieran listo ya para la otra semana, ¿verdad? Porque uh-huh. son dos listados los que les voy a mandar, entonces son como 60 verbos. O si no, son bueno. más. Son 120, uh-huh. creo. Por todos. Porque les mando regulares e irregulares. Entonces, sería bueno que ustedes se tomaran su tiempo de ir convirtiéndolos, porque eso siempre le va a servir. O sea, si usted sabe cómo se hace la conversión
de un verbo en su forma básica para tercera persona del singular, siempre que esté hablando en presente simple, le va a servir, ¿verdad? Para hablar de la tercera persona. Entonces, es bueno que usted vaya haciendo ese ejercicio. Lo puede hacer en un cuaderno, como le dije, es bueno que usted escriba en un cuaderno para ir aprendiendo. Y lo podemos retomar, ¿verdad? Le digo que la otra semana y no mañana porque es demasiado trabajo para una sola noche, para un solo día. Entonces, ya para la otra semana podemos conversar y aquí mismo podemos ver cómo es que se hizo los cambios, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, teacher, bueno, yo creo que con la práctica tal vez nos queda más claro porque hemos quedado un poquito en las nubes. Es que vaya, por ejemplo, todos los verbos cuando usted en tercera persona, en presente simple, usted tiene que cambiar, ya sea que termine en S o en ES. ¿Cuándo va a terminar en S? Cuando no cumpla con esto. Cuando no termine en O, CH, S, SH, X o Z. O sea, usted se va a ver si el verbo termina en cualquiera de estas letras o dos letras, ¿verdad? Que está ahí. Entonces usted ya sabe que le va a agregar ES. O sea, si se fija, do, does, go, goes. ¿Verdad? Entonces, si termina en CH, S, S, H, X o Z, o, entonces usted le va a agregar ES. Aquí le he puesto algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos. ¿Verdad? Entonces, y si termina en Y, pero la letra que está antes de la Y es una consonante, entonces usted le cambia la Y por I latina y le agrega ES. ¿Verdad? Entonces, si no termina en ninguna de las otras letras y no termina en Y precedido por una consonante, entonces solo le agrega eso. O sea, usted en el caso que la que fuera vocal, la que está antes de la Y, entonces es como los primeros verbos, que solo se le agrega eso. ¿Verdad? Uh-huh. Por ejemplo, seis. Seis, tres. O sea, solo se le agrega S. ¿Verdad? Si fuera vocal, ¿verdad? Pero como si es consonante, entonces se le cambia la Y por I latina y se le agrega S. Si lo que está aquí es vocal, entonces es de los primeros verbos, de los que todos terminan en S. ¿Verdad? Sí. Bien. Bueno. Entonces, vamos a estar así en contacto. Yo les mando este PPT. Si se fijan, aquí les he puesto otra información que no está en la plataforma. Se las pasé de voladita porque le tenemos que dar más importancia a lo que está en la plataforma. Pero estas son cositas que, como usted, este material se lo voy a mandar, le va a quedar a ustedes. Si ustedes lo pueden reescribir en un cuaderno, mucho que mejor, ¿verdad? Porque, como les digo, si usted, sentidos estén en juego a la hora de aprender, usted aprende más. Es más, yo también he dado clases a niños con problemas de aprendizaje. Y existe un método que se llama BAKT, o sea, BAKT. Es Visual Auditive Kinesthetic Táctil. Entonces, se les enseña con ese método a los niños que tienen problemas de aprendizaje, porque entre más sentidos estén involucrados en el aprendizaje, es más fácil de que ellos aprendan. Entonces, por ejemplo, con ellos se ocupa, se los digo por si ustedes lo necesitan utilizar con algún, algunas veces uno tiene parientes o tiene amigos que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, se ocupa, digamos,
sandpaper, o sea, lo que es la lija. Usted pone papel de lija abajo del cuaderno o del papel en que le va a enseñar al niño a aprender a estudiar, y agarra una crayola. Entonces, escribe la letra ahí, ¿verdad? Encima, con el sandpaper abajo. Entonces, eso le va a quedar como con relieve. Entonces, usted hace que el niño agarre con su dedito a repasar la letra en la forma en que se debe de hacer la letra. Porque acuérdense que hay formas de escribir las letras, o sea, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, y el niño va haciendo la letra y va repitiendo, digamos, ¿verdad? La B, B. Entonces, ahí está poniendo en práctica él todo, porque está sintiendo, está viendo, está oyendo, ¿verdad? Pone más sentidos en lo que está haciendo. Entonces, es una muy buena práctica, ¿verdad? Ustedes ya a estas alturas no tienen esos problemas ya, ¿verdad? Porque ya pasaron mucho tiempo estudiando, más que todo cuando están empezando, ¿verdad? Cuando están empezando a estudiar y que necesitan como enfocarse más en el estudio, ¿verdad? Entonces, aquí les puse, acuérdense que cuando hablamos de verbos regulares y de verbos irregulares, más que todo, cuando es el pasado, ¿verdad? Y aquí les puse ejemplo. Aquí está, por ejemplo, el verbo regular, todos terminan en ed, ya sea el pasado y el pasado participio, ambos terminan iguales, ¿verdad? Terminan en ed. En cambio, los irregulares tienen su propia forma. Por ejemplo, este que les dije, could. Todos terminan igual y todo se lee igual, ¿verdad? El que sí cambia es este, ¿verdad? Drive, drove, driven, ¿verdad? Y está este otro, run. Si se fijan, el último y el primero se parecen hasta en la pronunciación y en la escritura, pero este está en pasado participio, este está en pasado. ¿Cuándo utilizamos los pasados participios? El pasado participio lo ocupamos con el verbo to be cuando usamos la voz pasiva, y lo ocupamos con el verbo to have cuando estamos ocupando el presente perfecto. Entonces, eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad? Pero para que ustedes digan, no vayan a decir, me están haciendo que me aprenda cosas que cuando es que las voy a usar. Que sí existen, sí se usan, ¿verdad? Porque usted dice, voz pasiva yo no lo ocupo. Fíjense que sí. Casi todas las noticias son escritas en voz pasiva, tanto en español como en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque en la noticia lo que más importa es lo que sucedió, no quién lo hizo tanto, ¿verdad? Entonces, o cuando usted le dice a alguien qué pasó tal cosa, pero lo que importa es lo que sucedió, no quién lo hizo o quién estuvo involucrado. Por ejemplo, dicen, hubo un talud que se cayó no sé dónde. Entonces, lo importante es que se cayó el talud, ¿verdad? Que por qué se cayó, cómo se cayó, todo eso no interesa. O sea, se cayó y usted está dando la información. Entonces, eso es pospasiva, ¿verdad? Y ustedes dicen, ay, pero es que yo no lo ocupo. Sí se usa, lo que pasa es que como no nos dicen, esta es la voz pasiva, entonces no estamos conscientes de que la estamos utilizando, ¿verdad? Pero sí se usa. Entonces, quedo pendiente con ustedes de mandarles esto. Ya les digo, no les prometo inmediatamente después de que terminemos, porque todavía tengo otras clases más. Y después tengo que hacer otras cosas más. Pero sí, tan pronto pueda, yo les mando el PPT. Les mando las dos listados, tanto de verbos regulares como de verbos irregulares, al WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes reciben eso, empiezan a revisar el PPT y empiezan a ¿cómo se llama? Tienen pendiente de que no han hecho el knowledge check, ¿verdad?
Entonces, ya saben que lo tienen que hacer porque en la plataforma. Lo vimos aquí, pero no lo han hecho en la plataforma. Entonces lo tienen que hacer en la plataforma. ¿Ok? De acuerdo. Se me cuidan, corazones preciosos. Bueno. Y nos vamos a ver mañana a la misma hora. ¿Verdad? O sea, 5 minutos antes, mucho que mejor. Porque así le dedico un poquito más de tiempo y no estoy así tan a la ligera. ¿Verdad? A mí me gusta tomarme mi tiempo con mis alumnos. Lo disfruto. Muchas gracias. ¿Verdad? Hey, muchas gracias. Se me quedan preciosos. See you tomorrow. Bye, teacher. Take care. Bye. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. You can contact me by WhatsApp too. Okay. Okay. Bye-bye. Bye.